Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo el video del jailbreak para la versión 5.1.1 Tether. Eh, lo que quiere decir Tether es que cada vez que se nos apague nuestro dispositivo, eh, tendremos que conectar a la computadora y hacer un, eh, un procedimiento para que vuelva a prender o para que vuelvan a, eh, a funcionar algunas aplicaciones que se desactivan al apagarlo. Eh, entonces no es un jailbreak completo. El jailbreak completo va a salir muy pronto. Enseguida les voy a dar más información sobre eso. Eh, pero si no quieren hacer ese molesto paso, prender con la computadora, eh, todavía tienen que esperar un poco. Es importante que sepan eso. Eh, pero todo todas más es un jailbreak eh, muy seguro. No van a perder su dispositivo si lo hacen. Eh, yo he tenido jailbreak Tether por mucho tiempo y no veo eh, mayor problema que ese. Eh, si nunca apagan su dispositivo, eh, no van a tener problemas mayores. Eh, entonces, eh, es un jailbreak muy sencillo también. Les voy a enseñar paso a paso a hacerlo. Eh, y bueno, necesitan dos cosas, eh, una es Red Snow y la otra es el framework. Eh, les voy a dejar los dos links en la descripción. Eh, para este se descarga eh, automáticamente para Windows o Mac. Eh, se va a descargar un archivo zip. De, al extraerlo se va a extraer esta carpeta y dentro de la carpeta va a estar eh, la aplicación. Y la aplicación es lo único que vamos a ocupar eh, de estas cosas. Y para el framework lo vamos a descargar eh, muy fácilmente. Solamente tenemos que ir a esta página que es getios.com. Se las voy a dejar en la descripción. Eh, y aquí, por ejemplo, en este caso yo solo voy a hacer un iPod Touch de cuarta generación. Entonces lo que tengo que hacer es poner aquí en iPhone, iPod, iPad o Apple TV. Voy a seleccionar iPod. Después seleccionamos el modelo. En este caso es 4G. Y aquí nos va a preguntar eh, qué versión de iOS queremos. En este caso va a ser la 5.1.1. Eh, verifiquen bien qué versión es la que quieren descargar. Y simplemente aprieto Download y aquí se va a empezar a descargar entonces esto es para descargar el firmware y para Bread Snow se descarga automáticamente en el link que está en la descripción sobre el jailbreak un tether que es el jailbreak que funciona como si fuera CD a una aplicación más que es muy muy sencillo en el blog de Pod2G nos aparecen estas eh, noticias en eh, donde nos dice que para 5.1.1 eh, ya están todas estas eh, para todas estas versiones probadas que es el iPhone 4 iPhone 4S el iPad 1, iPad 2, iPad 2 Wi-Fi, iPad 3 Wi-Fi, iPad 3 CDMA, iPod touch 3G y 4G, eh, y que para, funciona para todas estas versiones, y para el Apple TV 3 no funciona, eh, y para iPhone 3GS, iPad 2 GSM, iPad 2 CDMA, iPad 2 Wi-Fi, iPad 3 Global y Apple TV 2, eh, no ha probado el jailbreak, pero de seguramente eh, funcionará, aquí no lo indica. Es que él no tiene estos dispositivos para probarlo. Pero lo más probable es que funcione. Eh, yo creo que sí. Entonces no hay fecha de salida. Pero eh, ya está en los últimos pasos de jailbreak. Yo creo que es cuestión de esta semana o la siguiente para que salga. Aunque puede ser en cualquier momento. Así que estén pendientes al, al canal. Eh, si no están suscritos, suscríbanse para que les llegue este video a su página principal. Y bueno, vamos a comenzar con el video de este jailbreak Tether. Ok, lo que vamos a hacer si estamos en Mac. Simplemente vamos a abrir el archivo eh, con doble clic. Si estamos en Windows, vamos a hacer clic derecho y vamos a dar clic donde dice eh, abrir como administrador para que no haya ningún error y bueno lo primero que vamos a hacer es irnos aquí donde dice extras y vamos a seleccionar eh, la opción que dice select IPSW y aquí vamos a seleccionar el framework que acabamos de descargar eh, asegúrense que se descargue con la extensión .ipsw si se descarga como .zip lo único que tienen que hacer es clic derecho cambiar nombre eh, y poner IPSW eh, para que se reconozca aquí en Red Snow. Le van a poner donde dice open. Y nos va a decir que se ha identificado correctamente. Le vamos a poner donde dice OK. Y vamos a apretar donde dice back. Eh, les voy a mostrar que mi dispositivo está en la versión 5.1.1. Eh, bueno, si alcanzan a ver aquí en eh, hasta abajo del Red Snow, dice que está conectado un iPod Touch de cuarta generación en la versión 5.1.1. Y aquí también lo podemos ver en la versión 5.1.1 entonces lo, lo siguiente que tenemos que apretar es jailbreak y va a empezar a cargar todo y bueno aquí nos aparecen eh, estas opciones tiene que estar siempre marcado install Cydia eh, esta opción del porcentaje de la batería es para que aparezca aquí yo se los recomiendo, la verdad es que ayuda mucho entonces vamos a marcar esas dos opciones entonces vamos a apretar donde dice siguiente y nos dice que tenemos que conectar nuestro dispositivo apagado. Entonces simplemente lo vamos a apagar. Entonces una vez que esté apagado ya podemos hacer el procedimiento. Eh, una vez que apretemos siguiente, vamos a tener que apretar por 3 segundos el botón de power. Eh, luego sin soltarlo por 10 segundos los dos botones. El botón de power más el botón de home. Y luego vamos a soltar el botón de power. Vamos a soltarlo. Eh, y simplemente por 15 segundos el botón de home. Entonces, eh, esto lo pueden hacer antes de apretar siguiente, que es lo que vamos a hacer ahora. Eh, en caso de que se equivoquen, es mucho más fácil eh, volverlo a hacer y no hay ningún problema. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a presionar por 3 segundos el botón de power. Luego, sin soltarlo por 10 segundos, los dos botones. Y luego, solamente el botón de home por 15 segundos. Entonces, vamos a empezar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 Y bueno, simplemente solito va a aparecer esto y ya podemos soltar el botón y nos va a decir que ya va a empezar el jailbreak. Y aquí empieza a cargar esto en nuestro dispositivo. Y nos va a aparecer este código que es totalmente normal. Eh, mucha gente se asusta aquí, pero eh, es totalmente normal que aparezca esto. Y esto va a tardar un par de minutos, así que no se preocupen. En algunas ocasiones tarda más o tarda menos. Eh, esto depende mucho de qué es lo que estén ocupando en su dispositivo. Si recién lo restauraron, eh, van a ver que esto va a ser mucho más rápido y si tienen aplicaciones, música. Se va a tardar un poco más. Y aquí nos va a aparecer esta barra de carga. Y aquí es donde más tarda. Bueno, eh, aprovecho este espacio para decirles eh, que si hacen este jailbreak eh, y cuando salga un tether, van a poder hacer de nuevo el jailbreak sin restaurar. De hecho, casi siempre es así. Entonces no se preocupen si lo quieren hacer ahora. Eh, no les va a pasar nada si quieren después hacer el jailbreak completo. Eh, bueno, y como pueden ver aquí ya se está eh, reiniciando el dispositivo. Y bueno, vamos a ver que ahora va a abrir normalmente y el icono decide va a estar en blanco eh, o bueno, en algunas ocasiones ni siquiera prende el dispositivo. Eh, completamente, pero es totalmente normal y es porque el jailbreak es tether. Bueno, en esta ocasión sí prendió el dispositivo y ya nos pide nuestro código. Eh, bueno, y si nos vamos aquí, vamos a ver que el icono de Sidia eh, está en blanco eh, y si lo tratamos de abrir, no va a abrir porque necesitamos hacer todavía un procedimiento. Eh, y esto es lo que siempre vamos a hacer eh, cada vez que se nos apague nuestro dispositivo. Pongan mucha atención. Eh, bueno, aquí vamos a estar en el Red Snow de nuevo. Y vamos a apretar donde dice Back. Nunca lo cerramos. Eh, y bueno, así es como se abriría normalmente. Nos tenemos que ir a Extras eh, siempre que hablan, eh, siempre que se les apague su dispositivo. Eh, y una vez que estén ahí, vamos a apretar donde dice Just Boot. Eh, y aquí de nuevo nos pide que apaguemos nuestro dispositivo. Eh, y al presionar siguiente, de nuevo vamos a tener que hacer el paso de los botones por 3 segundos el botón de power, luego sin soltarlo los dos botones por 10 segundos y luego solamente el botón de home por 15. Entonces lo vamos a hacer de nuevo antes de apretar siguiente por si se equivocan, no haya ningún problema. Entonces vamos a empezar presionando 3 por 3 segundos el botón de power, por 10 segundos los dos botones. Y ahora solamente el botón de home por 15 segundos o hasta que nos aparezca la ventana. Y ahí está. Y ya va a empezar a prender nuestro dispositivo. Entonces esto es siempre que se apague su dispositivo para que puedan usar todas sus aplicaciones o para que prenda. A veces se queda trabado en la manzana. Es porque el Jailbreak es tether. Entonces, pues aquí ya aparece una piña en lugar del logo de Apple. Y bueno, aquí en Red Snow nos aparece esto que dice Done. Entonces, una vez que nos aparezca esto, ya lo podemos cerrar. Y bueno, aquí va a prender eh, nuestro dispositivo. Ahora sí, normalmente, y vamos a poder usar Cydia. Y bueno, si nos vamos a donde está Cydia vamos a ver que el icono ya está como el icono clásico de Cydia y cuando lo abramos ahora sí va a abrir eh, normalmente y nos va a hacer una pregunta que qué somos usuario hacker o developer entonces vamos a seleccionar donde dice usuario y vamos a presionar donde dice listo eh, y así de sencillo va a empezar a cargar Cydia yo entonces así es como se logra el jailbreak si le quieren sacar todo el jugo al jailbreak den clic en el video que les va a aparecer eh, al final para que instalen ciertas cosas que a ustedes les va a interesar mucho eh, cosas interesantes del jailbreak si quieren saber mucho más de cómo sacarle jugo visiten mi canal eh, ahí van a encontrar mucha información sobre el jailbreak muchos videos muchas cosas interesantes así que esto fue todo eh, no olviden que si creen el jailbreak un tether el jailbreak completo donde no tienen que prender con la computadora eh, tienen que esperar todavía un poco pero si quieren hacer este no hay ningún problema y luego hacer el un tether entonces recuerden que si hacen este jailbreak tienen que aprender con la computadora. Entonces esto fue todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.